Rosario Murillo revela que le teme al rechazo de los países comunistas en los BRICS, ya que son la única opción para las dictaduras sancionadas por Estados Unidos y Europa. La segunda al mando de Nicaragua, Rosario Murillo, se deshace en halagos hacia el dictador de Rusia, Vladimir Putin, y Xi Jinping de China, ante la culminación del encuentro de países que forman parte de los BRICS, donde Nicaragua se quedó con las ganas de formar parte de este grupo de economía emergente. Al parecer, Murillo quiere congraciarse con sus aliados políticos para que el régimen que lideran ella y su esposo Daniel Ortega no queden aislados de los pocos amigos comunistas que aún le quedan. También no pierde la esperanza de que Rusia interceda para que Nicaragua en las próximas reuniones pueda formar parte de los países que conforman los BRICS. Como ya es costumbre, su alocución de este mediodía atacó a Estados Unidos y la Unión Europea, a quienes acusó irónicamente de provocar crímenes de lesa humanidad, de ser colonialistas, sanguinarios y que han impuesto una política genocida en el mundo que pretende seguir dominando. ¿Cuánta esperanza con el liderazgo de los BRICS, presidente Putin, presidente Xi Jinping, los países que conforman actualmente el bloque, los que fueron incorporados en la reunión pasada y los más de 30 países que hemos solicitado nuestra incorporación a este camino? Para nosotros son fundamentales, para nuestros países y pueblos, que rechazamos profundamente las medidas llamadas sanciones, son agresiones realmente ilegales, medidas económicas, medidas financieras que nos imponen los Estados Unidos y sus aliados occidentales y que tienen la intención de seguir generando subordinación. Algunos expertos han indicado que tanta insistencia del régimen por formar parte de este grupo es para buscar apoyo económico y sostener su dictadura represiva, ya que las sanciones de Estados Unidos les ha cerrado las puertas a futuros préstamos.